Tras permanecer 303 días en prisión preventiva, la Audiencia de Girona decretó el viernes pasado la libertad de Jordi Magentí, hasta ahora único sospechoso de los asesinatos de Mar y Paula en el pantano de Susqueda el pasado agosto del 2017. Desde supuesta libertad, Magentí, según nos han comentado sus familiares, permanece encerrado en esta casa. Es la casa de su madre, de la que no ha salido en todos estos días. Vaya, no ha salido y nadie lo ha visto, pero permanece aquí porque nos lo ha asegurado su tío. El auto de la audiencia ha supuesto un varapalo increíble para la investigación de los Mossos de Escuadra, cuyos responsables aseguran que en los próximos días podrán resolver todas las dudas que ha planteado los jueces en ese auto de la Audiencia de Girona. Ens ha explicat el seu germà que estava aquí, en Jordi.